Yo lo mismo digo, mi mamá se lo mandó. No se la mandé. Ya, déjenme ir a buscar la lista de las personas que me la mandaron. Ya, pero ya. Es que yo la hice, pero no sé si mi mamá la mandó. Yo la mandé. Ah, mira que acá. Me va a hacer una hay un moñito. Me mandé. Me va a hacer un moñito. Ya, a ver. A ver, esto tengo. ¿Quién me la mandó? El Matías Osorio, el Santiago Polanco y el Luis Quesada. Nadie más me mandó la guía de trabajo. Ya, por si acaso yo ya la hice, pero sí, que todavía no la mando. Ya, no hay problema, yo entiendo, es que chicos. Después, sí, después no, tranquilos. No. Peques, tranquilos, tranquilos. Yo entiendo que... no me haya mandado la guía de trabajo, ya, porque nosotros antes en inglés no era cierto, no exigíamos mandar la guía de trabajo. Ya, ahora sí, porque las voy a adjuntar junto con las notas. O sea que, si usted no me manda su guía de trabajo, al final le va a bajar la nota. Tomás, voy a ver si tu guía me llegó, ya, porque no revisé las de ayer. Ya, porque no tuve tiempo, pero... No, Tomás Silva, no tengo tu guía corazón. Pero, ¿cuál es la guía, profe? La debería siderar. Ya, corazón, pero tranquilos, miren, pollitos. Bien, bien, no se me preocupen, ¿ya? No va a haber baja de nota, no va a haber nada, ¿ya? Porque yo entiendo, chicos, que se hayan olvidado, es súper normal. Así que, la guía de lo que vea, sí, mi amor, la guía de lo que veamos hoy... Entonces me van a mandar, la persona que no me ha mandado la guía anterior, me manda las dos guías juntas. La guía que vamos a mostrar hoy, con la guía pasada, me manda las dos guías en un mail y no hay ningún problema. Ya, para que no se preocupen. Ya, así que no va a haber baja de nota, no va a haber ninguna cuestión. Ya, así que no se preocupen. Ya, es solo para que recuerden que tienen que enviar las guías resueltas. Ya, porque acá está la tabla, ¿cierto? No se ve bien. Ya, y ahí vamos a ir anotando todas las guías, ¿ya? Así que yo les recomiendo que me envíen las dos guías juntitas las personas que no me han enviado la anterior, ¿ya? Vamos a hacer entonces la resolución de la guía anterior para ver, ¿cierto?, si está bien y todo, ¿ya? Para que no hayan dudas. Les voy a compartir mi pantallita, voy a buscar primero la guía anterior. Espérenme un poquitito, bollitos. Oh, no se puede minimizar. Ya. Espérenme un poquitito. Voy a buscar la guía anterior para mostrárselas. Derisiderar. Acá está. Entonces vamos a ver la resolución de esta guía para saber que no hay dudas ni preguntas porque el día de hoy vamos a hacer esto más las partes de la casa. ¿Ya? Así que les voy a compartir mi pantallita, peques. Ya. ¿Ven mi pantalla? Voy a desactivar la cámara así porque... Ahí sí. Ya, chicos, entonces esta era la guía de trabajo, ¿ya? La cual, cierto, ustedes tenían que en la primera actividad elegir si era deris y derar. ¿Cuándo íbamos a usar el deris? Cuando era uno. Bien, deris cuando tenemos un objeto y derar. Cuando tenemos más. Exacto, tenemos más de uno. Ya, entonces les voy a ir preguntando de uno y vamos a ir resolviendo. Antonia Torres, number one. There is or there are. Two chairs. There are. There are, very good. Tomás Silva, number two. Is there or are there? There are. There are, bien. Luis Quesada, number three. Is there or are there? Are there. Are there, very good. Oh, Matías Osorio, number four. There is or there are? There are. There are, very good. Camila Ocas, number five. Is there or are there? Cami? ¿Me escucha, profe? No, ahora sí, mi amor. Ya. Is there any books? Estoy hablando de varios libros. Si hablo de varios, digo, is there o are there? Are there.
Arder, bien, Cami. Ahí lo arreglas después, corazoncito. Ya, Diego Rocha, number six. There is o there are? There is. There is, ¿cierto? Porque hay una sola niña. Bien. Paulette Raggi, there is o there are en la number seven? Is are? Is there, bien, is there, ¿cierto? Que a rubber in the pencil, que se está hablando de una goma. Bien, Paulette. Agustín Segovia, number eight. There is or there are a fridge next to the cooker? Agus? Profe, él tiene problemas de audio. Ya, corazón, escríbame la respuesta en el chat si es que no puedes hablar, Agustín. Ya, vamos a esperar acá la respuesta del Agus. ¿Será there is o there are? Estoy hablando de un refrigerador, Agus. ¿Cuántos refrigeradores ves? ¿Uno o dos? Is, bien, there is, bien. Ya, bien, chicos, ¿tenían lo mismo? Sí. Ya, bien, lo borramos y seguimos con la siguiente. There is, bien, ahí en Santiago. Ya, y acá teníamos que hacer las oraciones, poner there is y there are, ¿cierto? Dependiendo de lo que nos pidiera. Ya, entonces, sigue por acá. Edison Zapata, number one. Dígame la oración de la number one. ¿Cómo quedaba esta oración? Profe, ¿la tengo que decir en inglés o en español? En inglés, popollito. Ya. Ya, lo escucho. There. Ya. Many big boxes in the closet. Bien. Bien, ahí el Edison nos completó un poco más la oración, ¿cierto? Pero era, there are many boxes, ¿ya? Hay muchas cajas, ¿cierto? Y él le puso en el closet. Very, very good, corazón. Gianfranco, la number two. ¿Cómo quedaría la number two? Mi amor, no te puedo escuchar. Activa tu audio, mi amor. Ahí sí. ¿Y ahora? Ahora sí, yeah. Mi amor. There is. Ok. I blue. Up. Bien, there is a blue cup. Súper bien, Gianfranco. Very, very good. Santiago, number three. Entonces, ¿podrá buscar algo y el tiro vuelvo? Vaya nomás, vaya. Así es. Ya, Santiago. Are two green hats. There are. Are two green hats. Bien, there are two green hats. Very, very good. Alonso San Martín, ¿estás por ahí? Alonso. Ya, corazón, dime la number four, Alonso. Ahora sí te escucho, corazón. ¿Por qué no hizo la guía? Me va a hacer toda la guía y me la manda esta semanita. Matías Osorio. There are two wings and in the two. There are two. Espérame que. No, pero esa es la tres. Yo necesito la cuatro, mi amor. Ah. There are basket on the wick. On the? On the wick. Ahora vamos a decir, there are baskets. There are two baskets, la hombre.
Ya más fácil ahí. Ya, bien. Ya, chicos, y las otras que quedan, creo que dos, ahí las hacen ustedes, no hay ningún problema. ¿Se entendió la guía? ¿Hay alguna duda con esta guía, peques? No. No, ya, súper. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer entonces el repaso del desiderar, pero con las partes de la casa. ¿Ya? Entonces estábamos viendo, ¿cierto? El desiderar. Vamos entonces a identificar en los textos escuchados información específica asociada a personas, lugares, tiempo, palabras, familias de palabras, expresiones de uso frecuente, vocabulario temático, sonidos de repetición, para que ustedes se comiencen a familiarizar, ¿cierto?, con el inglés. Vimos el video de cómo se usaba el desiderar, vimos acá los ejemplos, ¿cierto? Que el there is se usa, ¿cierto? Como ustedes ya saben, con un objeto, there are cuando son dos o más, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto? El ejemplo más claro, Alonso San Martín, presta atención, ¿ya? Tenemos una oración, y esta misma oración la tenemos que poner en afirmativo, que me va a decir que sí hay, en negativo, que me va a decir que no hay, y en interrogativo que me va a preguntar si es que hay algo, ¿ya? Entonces tenemos el ejemplo con el there is, que acá tenemos, ¿cierto? There is a chair in the kitchen. There is, hay, ¿cierto? Una silla en la cocina. Hay. Y si yo ocupo el there isn't, me va a decir que no hay. ¿Ya? Porque le agrego la N, comita T, y me dice que no hay. Y después tenemos, para hacer pregunta, vamos a cambiar el is adelante del there. En vez de there is, vamos a poner is there. Porque estamos preguntando, ¿ya? Y con el there are es lo mismo. Si preguntamos, va a ser there are, y en este caso no va a ser una, sino que van a ser tres. Three chairs in the kitchen. Ya, si queremos decir que no hay tres sillas en la cocina, vamos a agregar el not, ¿cierto? El N, comita T, que es el que nos dice que no hay. ¿Ya? Y después tenemos para hacer preguntas. En vez de decir there are, vamos a decir are there. ¿Hay tres sillas en la cocina? ¿Hay tres sillas en la cocina? Entonces eso es con pregunta. ¿Ya? Entonces ahí, ¿cierto? Ahora vamos a repasar las partes de la casa junto con el desiderar. Si yo les encierro este lugar, ¿cuál será bedroom? What is bedroom? Dormitorio. Bien, el dormitorio. What is the living room? El living. El living, ¿cierto? O sala de estar. Where is the bathroom? El baño. El baño, bien. What is the kitchen? La cocina. Very good. And the dining room, que es el comedor, que aquí como que no sale. Ya, obviamente el ático no lo vamos a ver porque generalmente nosotros no tenemos ático en nuestras casas, tampoco el cuarto de lavado ni el basement, que es el sótano, ¿ya? Porque la mayoría de las casas donde vivimos nosotros no tienen estas habitaciones, entonces no las vamos a ver, ¿ya? Puede que algunos tengan cuarto de lavado, puede que no, puede que sí, no lo sabemos, ¿ya? Pero solo nos vamos a enfocar en las principales. Yo tengo un ático. ¿Ya tiene ático usted? Es que es como un ático, pero tú pones un pie y se rompe. Tapa la caga. ¡Ay, no! ¡Ay! Está para la embarrada. Perdón. Está sí, eso mismo. Bien. Sí, super. Perdón. Bien, exacto. Bien, está muy roto. Excelente. Entonces, vamos. Yo tengo ático. ¿Sí? Yo no tengo en mi casa. Mi casa es muy antigua, no tiene. Ya, bien. Súper. El ático, por si acaso, se dice attic. Ya, just in case. Entonces, tenemos bedroom. Bedroom, ¿cierto? Que es la habitación. Bedroom. ¿Ya? Bedroom, donde tenemos la bed, ¿cierto? Lamp, pillow, and blanket.
¿ya? Que es la, obviamente, la cama, la almohada, la lámpara y la frazada, ¿cierto? Que son los objetos típicos de la habitación. Después tenemos la dining room, que obviamente solo lo típico de la dining room es la mesa y la silla, ¿cierto? Que es donde nos vamos a sentar y donde vamos a comer. Si yo quiero decir que hay sillas, voy a decir there is o there are. There are. ¿Y cómo podría hacer yo esta oración si yo quiero decir hay cuatro sillas? ¿Cómo me quedaría esa oración? There are is the chair. There are, ¿cuántas sillas? ¿How can I say cuatro in English? Four chairs. In the dining room le voy a poner. Dining room. Y si yo ahora quiero decir que hay una mesa, ¿cómo lo voy a decir? There is. Very good. A table. Eso es todo. Hay una mesa, le ponemos poner acá en el comedor, in the dining room. Ya, bien. ¿Pudimos formar oraciones? Excelente, children. Súper, súper bien. Ya, seguimos entonces con la kitchen. Tenemos en la kitchen, ¿cierto? A refrigerator, a stove, glass cup. Se supone que obviamente todo esto ya lo saben. Ya estamos repasando solamente. Después tenemos el garden, que es, hay un grass, ¿cierto? Tenemos pasto, tenemos bastante pasto. Podemos tener flower pots, que son floreros o maceteros, ¿cierto? Podemos tener flower bed, que es como una cama de flores o solo flowers. Y también podemos tener una fence, que es como una reja, ¿cierto? Para que los animalitos no rompan las plantas, o la reja que separa, ¿cierto? Una casa de otra, puede ser. Tenemos también el bathroom donde tenemos toothbrush, toothpaste, tenemos shower, toilet, and soap, ¿ya? Si yo le digo toothpaste, ¿qué será la toothpaste? ¿Qué será? ¿Qué se les imaginan que es? La pasta de diente. La pasta de diente, very, very good. ¿Ya? Y acá pasamos al living room, donde tenemos carpet, ¿cierto? Podemos tener una alfombra, podemos tener una lámpara de piso, que es la floor lamp. Quizás algunos pueden tener una televisión, pero generalmente tiene un sofá, uno o varios. Ya, ese es por lo que se diferencia el living room. ¿Ya? Entonces ahora vamos a let's practice, practicar, ¿ya? Ahora, yo les voy a ir preguntando de a uno, y a medida que yo les vaya preguntando, ustedes me van a ir respondiendo, ¿ya? Para que vayamos practicando el there is y there are, y ya quede más claro. ¿Ya? Ya, esta es... Luis Quesada, voy a decir, many people, mucha gente standing outside the movie theater, mucha gente que está parada afuera del cine, there is, there are, or there. Luis Quesada. There are. There are, ¿cierto? ¿Por qué será there are, corazón? Porque hay mucha gente. Bien, porque estoy hablando de many people, mucha gente, súper bien, Luis. Antonia Torres, a big group of people looking at things at the museum. Un grupo de gente. Estoy hablando de un grupo. There is, there are, or there. There are. Estoy hablando de uno. Un grupo. There is. There is, bien, Anto. Cuando hablo de uno, es there is. Santiago, there, a small cat playing with some toys. Un pequeño gato jugando con algunos juguetes. Are, have, o is. There are, there have, o there is. There is, very good. Matías Osorio, number four, how many... Y la respuesta es, there are two cups. Si la respuesta es, there are, ¿cuál será acá arriba? Are there are, o there have? Are there. Are there, muy bien, porque estoy preguntando. Súper bien, Matías Osorio. Alonso San Martín, number five. Dice,
Are there two bears in the tree? Yes, there is, there are, or there are, or are there? A, B, or C? Sí, yo quiero decir que sí hay. ¿Cómo digo? Pero ya hice la pregunta, ahora estoy en la respuesta. Alonso. There is. Pero mira, estoy hablando de dos pajaritos. Si es más de uno, va a ser con are, ¿ya? Entonces, are there. Pasemos a las seis, corazón, tranquilo, vamos viendo. Dice, three people, tres personas. Ya estoy hablando de tres personas, que hay dos estudiantes y one teacher. Si hay más de una persona, es there are. Entonces, ¿cómo quedaría la number seis, Alonso San Martín? There are, there is, or are there. Alonso, mi amor, activa tu micrófono. ¿Lo puedes repetir? Que hay tres personas en una habitación. ¿Ya? Tenemos que, si yo hablo de una persona, va a ser there is. Si hablo de más de una, o sea, de dos o más, va a ser there are. Okay. Si yo acá te digo que hay tres, va a ser there are, there is. ¿Cuál va a ser? After. There are, porque are there es para pregunta, ya, vamos, enchúfate, Alonso, de a poco, corazón de Alonso, no se me, o sea, de a poco, Alonso, no se me ponga en el piocho, ya, no pasa nada. Ya, todos, todos podemos, Paulette Raggi. There are, bien, Alonso, ahí me había respondido en el chat, there are, bien, Alonso, excelente. Paulette Raggi, la primera, a window in the kitchen, there is or there are? There is. There is, cierto, porque está hablando de una window, de una ventana, very good. Gianfranco, any pupils on the bus, are there or is there? There are. There are, ¿cierto? En este caso, como es pregunta, sería are there. Very good, Gianfranco. Edison Zapata, five eggs in the box. There is or there are? There are. There are, very good, Agustín Segovia. A ruler on the box, una regla en los libros. Me está hablando de una regla en los libros, no de los libros. Una regla. Is there or are there? Una regla. Profe, el Agustín tiene mal el audífono, el audio. Sí, mi amor, si lo está escribiendo ahí en el chat. Y me puso, is there. El Alonso San Martín también. Bien, Alonso. Bien, súper bien, Alonso. Y súper bien, Agustín Segovia. Is there. Bien. Camila Ocas, glasses on the table, vasos. Is there or are there? Are there, Cami, súper. Javiera Villegas, ¿estás por ahí? Javiera Villegas. Sí, tía. Ya, Javi. Dice, an apple in the school bag. ¿Dónde está la mochila? Si estoy hablando de una manzana, there is or there are. Llegué tarde a la clase. Sí, mi amor, pero esto lo vimos la clase pasada. Ah, ¿cuál me preguntó, tía? La que le voy a encerrar, esta. Estoy hablando de una manzana, y si hablo de uno voy a decir there is. Entonces, ¿cómo sería acá? There are. Si estoy hablando de una manzana, mi amor. Ah, el otro, el there is. There is, bien, súper. Vamos viendo, vamos viendo, vamos viendo. Santiago, any water in the glass? There. Is there. Bien. Ya, ahora vamos a borrar. Vamos a pasar a las siguientes. Ya. Vamos a crear oraciones. Ya, esto es un poquito más difícil. Y es lo que vamos a tener que hacer en la guía de trabajo. Ya, así que yo voy a crear una oración. Y ustedes después van a crear la suya, ya me van a ir diciendo. Entonces, yo voy a decir que there is,
a lamp. Yo digo que hay una lámpara. There is a lamp. ¿Cuántas lámparas hay? Una. Entonces yo digo que there is a lamp. Matías Osorio, dígame una oración con estos objetos. ¿Qué oración podrías decir? Con there is y there are. There are. Es que no sé decir espejo. Mirrors. ¿Cuántos espejos ves? Four. Four, bien. There are four. Yo los ayudo con los objetos, no hay problema. Four mirrors, bien. Gianfranco, dígame una oración que podríamos hacer. Yo te ayudo si no te sabes algún nombre de algún objeto, no hay problema, corazón. There is. Ok. Una copa. A cup. Bien. Sí. Very good. Santiago, dígame una oración que podemos crear de esta imagen. It's a pillow. Bien, there is a pillow. Hay una almohada, very good. Edison Zapata. Ah, pero hay dos almohadas. Si hay dos almohadas, ¿cómo vamos a decir? Hay una en el piso también. Bien, there are, ¿y cuántas hay? Two. Bien, no me había visto que estaba otra en el suelo. Ya, Edison Zapata, dígame una oración. There is bed. Okay. A bed, very good. Antonia Torres, dígame una oración que podemos crear con esta imagen. There is a laptop. Bien, there is a laptop. Bien. Un computador. Bien. Luis Quesada, dígame una oración que podemos crear con esta imagen. Es que estaba pensando una con los libros, pero es que para contarlo hay demasiado. No, pero podemos decir, ¿cómo digo si son los libros? There are. Vamos a ponerle some books, algunos libros. Bien, súper corazón, súper. Paulette, dígame una oración que podemos crear con esta imagen, mi amor. Ok. Con la bufanda. Scarf. Bien, pero vamos de a uno. Ya, si igual nos queda poquito de clase. Camila Ocas. La Cami nos va a ayudar con la última y vamos a pasar a explicar la guía, chicos. Ok. ¿Cómo se dice esto en inglés? ¿Qué cosa? El trofeo. Vamos a ponerle a trophy. Igual nos había dicho el Gianfranco que era también una copa, ¿ya? Así que ahí igual lo pone. There is... Profe. ¿Qué? Profe. Usted había dicho there is a lamp y arriba de los libros hay como otra lámpara o la luz. O... Es como una luz esa en realidad, como una ampolleta. Una ampolleta. ¿Ya, chicos? Yeah. Ya, bien, profe. Excelente trabajo. ¿Quién me dijo yo, profe? Yo. Ya, Matías. Ya, dígame la última y vamos a pasar a la guía, que nos queda poquito. There is in the bed. There is bed. A bed, pero ya lo habíamos puesto, pues. There is a bed, ahí arriba. Ah, no. Profe, ¿y cómo se dice celular en inglés? Cell phone. There is a cell phone. Bien, oh, no sé. There is a cell phone, bien. Ya, chicos, entonces... Sí, son inteligentes. Son seco. Ya, chicos, entonces, ahora vamos a pasar a la guía de trabajo. Ya, esta está súper, hiper, mega fácil. Creo que la mayoría debe ser verdad. Acá vamos a elegir verdadero y falso. Si yo le digo, there is a fridge next to the cooker, usted va a ponerme si es true or false. True para verdadero, false para falso. Ya, eso es todo, van a ir viendo. There is a bread on the table. There are two chairs in the kitchen. Ya, y ahí me van a ir poniendo si es verdadero o falso. Ya,
dependiendo de lo que dice la oración en la imagen. Después tenemos que ustedes, es lo mismo que hicimos recién con la habitación, pero lo van a hacer con el living. Entonces van a crear 5 oraciones. Por ejemplo, yo les puse ahí, there is a sofá, porque hay, bueno, en realidad hay 2 sofás. Pero es el ejemplo, ya que ustedes pueden decir, pero there are 2 sofás ahí, yo me equivoqué. Así que ignoren el ejemplo, ¿ya? Y van a hacerlo con los cuadros, los libros, la planta, la lámpara, ¿cierto? La mesa, con las sillas, con lo que ustedes quieran, van a crear 5 oraciones, ¿ya? Y me las van a mandar, obviamente, esta guía con la anterior, si es que no me la han mandado. Ya, chicos, necesito saber si tienen alguna duda, pregunta, consulta. ¿Quedó todo claro? Hoy al Diego Rocha no le pregunté nada porque no estaba, mi amor. ¿Se te había salido la clase, Diego? Era un problema de internet. Sí, mi amor, sí me di cuenta. ¿Pero pudiste entender bien, corazón? Sí. Ya, ¿la guía también te quedó clara, Diego? La guía que sacaron, que van a sacar, sí. La guía que vimos recién, mi amor, ¿te quedó claro? Ya, súper. Es súper importante que te haya quedado claro. Ya, chicos, entonces, si no hay más preguntas... ¿Qué me dijo tía? ¿Nadie? Ya, chicos, entonces, eso sería todo. Ya recuerden, de todas maneras, que si tienen guías, me pueden escribir al mail, como lo ha hecho la Camila Ocas, como lo ha hecho el Matías Osorio, ¿cierto? Como lo ha hecho en varios. Alonso San Martín también, si tienen guías, chicos, por favor, pregúntenme. Ya, yo no tengo ningún problema en contestar sus dudas por mail. Dígame, Santiago. De que la última... Oh, y justo se quedó pegadito, corazón. Ay, la última guía no la tienes. ¿Cuál última guía? ¿La de la clase pasada? ¿O la de esta clase? No, ahora la última que... Ah, pero obvio, nadie la tiene todavía porque no la he mandado. ¿Ya? La voy a mandar ahora, cuando termine la clase, de hecho en un ratito más, voy a mandar la guía de ahora, y el PPT por si tienen alguna duda, ¿ya? Entonces tenemos tarea. Entonces ¿sí? Tiene tarea, pero súper fácil la tarea, ustedes vieron que era requete fácil, así que yo les recomiendo que la hagan lo antes posible, ¿ya? Lo ideal es que me lo manden antes del próximo jueves. Yeah. ¿Ya? Así que eso, chicos, les dejo un abrazo gigante, cuídense muchísimo y nos vemos en la próxima clase. See you. Bye, bye. Bye.